Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Las enfermeras Gladys Calderón y Liliana Rigoli nos comentan acerca de las dos nuevas vacunas que se han agregado al calendario nacional de vacunación 2017 y de otros aspectos relacionados a la actividad que se lleva a cabo en el vacunatorio del hospital y en el CAPS barrial. Bueno, buenos días. Estamos en el vacunatorio central de nuestro hospital de Maipú. Estamos con Liliana Rigoli, que es la enfermera vacunadora de nuestro hospital. Se han sumado dos vacunas nuevas a nuestro calendario de vacunación, que sería la vacuna contra el meningococo y la vacuna del HPV. Ya la venían anunciando hace bastante tiempo. Bueno, nuestra gobernadora seguramente dio la orden a nuestro ministro de Salud. Y bueno, ya cuando estén llegando las vacunas, creo que ahora Liliana les va a explicar, creo que algunas vacunas han llegado para comenzar con la vacunación. El meningococo es una de las enfermedades que deja secuelas permanentes y es para disminuir la incidencia de mortalidad o de secuelas graves que deja esta enfermedad en los chiquititos. La vacunación es a los 3 meses, a los 5 meses y a los 15 meses. Y después la vacuna del HPV se le venía dando a las nenas a los 11 años, que es para prevenir el cáncer de cuello de útero. Ahora se ha implementado en los chiquitos de 11 años. Así que este sería el vacunatorio central. Después Liliana, bueno, después en la época de vacunación, cuando salen las campañas de vacunación, ya sea gripe o cualquier otro tipo de vacuna, se descentraliza, ella monitorea la vacunación que nosotros hacemos en los colegios o en todos los lugares donde concurren niños, los establecimientos de Maipú, ya sean educativos, de salud, así que Liliana es la vacunadora central, ella le va a explicar bien cómo nos estamos manejando y cómo hacemos la contrarreferencia en cuanto a la vacunación. Estamos en permanente contacto con los centros de atención primaria, cuando los niños a veces se les pasa o por ahí como hay tanta vacuna nueva. Bueno, Liliana nos tiene permanentemente comentándonos qué chiquito le falta la vacuna para que nosotros nos acerquemos y pidamos la libreta sanitaria. Bueno, buenos días. Como dijo Gladys, estamos en el vacunatorio de acá del Hospital de Maipú. Se han incorporado dos vacunas, en realidad la del HPV ya la veníamos aplicando a las niñas de 11 años y ahora se ha extendido el cronograma para los varones a partir de los nacidos en el 2005. Son dos dosis con intervalo de 6 meses entre la primera y la segunda dosis. Y la vacuna contra el meningococo se va a aplicar, aparte del grupo etario que dijo Gladys, 3, 5 y 15 meses, este año y por única vez a los niños y niñas de 11 años de edad. Estas vacunas, sí, son obligatorias, figuran en el calendario nacional de vacunación y, como dice la palabra, son obligatorias, porque no solamente tenemos que proteger a nuestros niños, sino a todo el entorno con las vacunas. Con respecto a la vacuna contra el meningococo, todavía no tenemos las dosis en existencia. Pensamos que ya para el mes de febrero, a marzo, a más tardar, nos han dicho que ya las van a proveer y vamos a comenzar a vacunar. En este momento estamos aplicando las vacunas del calendario oficial, que son hepatitis B al niño que recién nacido, que se le aplica dentro de las 12 horas de nacido, y después BCG y todas las vacunas del calendario, sabinoral, pentavalente, rotavirus, Prevenar, doble adultos y hepatitis B adultos para la población en general. Los horarios en que puede acercarse la gente es de 8 a 13 horas de lunes a viernes. La gente que no puede venir por algún problema de horario a partir de las 8, a mí me encuentra en el hospital a partir de las 6 de la mañana. En los CAPS se vacuna cuando hay campaña, como ser la vacuna antigripal. Ahí entre Gladys y yo armamos un trabajito que vacunamos muchísima gente. Y después, como decía Gladys, también trabajamos en forma conjunta. Los chicos que no concurren en tiempo y forma al vacunatorio, nos comunicamos entre las dos con las asistentes sociales y realmente el trabajo es efectivo.
El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar. Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Miércoles 18 se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Paseo Madero, donde las sociedades de fomento barriales realizaron un balance acerca de lo que fue Maipú Canta 2017. Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Bueno, el resultado realmente ha sido favorable y yo, como dije arriba del escenario, no tengo palabras más que de agradecimiento para todos aquellos que nos colaboraron. Los comercios, la gente que se acercó a nuestro lugar a consumir. De hecho, llegamos a un domingo con lo justo, digamos, porque no nos quedó nada. Así que bueno, resultado más que favorable y agradecimientos para todo el mundo, incluyéndote. Gracias te decimos por tu colaboración, igual que a Fabián y a toda la gente que nos ayudó. Sí, mirá, fue la idea era poder trabajar un poco cada barrio en lo que más o menos sabe en cada cosa, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros hicimos el tema de la parrilla, que me ayudó Gerardo. Y no, bueno, como me sumo también las palabras de Néstor en agradecimiento a la gente. Y bueno, tal vez el viernes hizo un poco de frío, ¿no? Se sintió. Pero no, igual yo creo que anduvimos muy bien en el tema de la parrilla y con las demás cosas en general. Vos nos preguntabas recién, buenas tardes, nos preguntabas recién por los resultados. Y bueno, son muy positivos desde distintos aspectos, ¿no es cierto? Desde la parte económica, pero también desde la parte del trabajo en conjunto. Me parece que eso es muy, muy valioso y es de destacar. Nos pudimos complementar perfectamente. Como decía Alfonso, bueno, como que cada uno aportaba su fortaleza y a partir de eso trabajábamos todos. Y creo que salió muy bien y pudimos atender a toda la gente, que fue mucha la que se acercó a la cantina. Realmente, bueno, vos decías recién de por ahí el fuerte como siempre son las papas fritas. Nosotros por ahí teníamos el apoyo de Mariana Pecarrere, que es de nuestra comisión, junto con Alicia, que trabajaron junto al resto de los chicos que colaboraron fuertemente para que salieran muy ricas y que la gente la pudiera degustar. Así que bueno, salió todo muy muy bien. La verdad que para nosotros fue una experiencia muy positiva, estamos todos contentos, realmente buenos resultados, trabajamos de una manera muy cómoda, nos sentimos bien, la verdad que participamos todos, cada uno en su rol,
y la verdad que creo que podemos decir que estamos todos muy satisfechos, que atendimos bien a la gente. Yo les decía a los chicos, la verdad que no es porque estuvimos los 5 barrios, pero hasta la mercadería que se vendió, puedo decir, estoy satisfecha de que todo fue impecable, viste, todo muy higiénico, cómodo, la gente respondió. Así que bueno, la verdad que palabras de agradecimiento, como dicen los chicos, a todos los comercios, a las publicidades, a Cultura, a Marina Golé, a Ángel, y bueno, y a todos, y a los compañeros, porque realmente los 5 barrios hemos sido compañeros esta vez. Y muy bien, muy lindo. La verdad que palabras de agradecimiento y de satisfacción al haber terminado como culminamos y todo positivo, ¿viste? Bueno. Eso es muy bueno. Muy buenas tardes, la verdad que muy a gusto, muy cómodos. Siempre me remarcamos que nosotros somos una conjunción entre la comisión anterior y la nueva comisión de gente que se ha sumado. Como siempre, el agradecimiento, como decían también el resto de los fomentistas, al vecino y al que forma parte de la comisión directiva por las horas que le pone, por lo que deja y porque lo que viene a aportar al trabajo conjunto. Así que la verdad, trabajamos muy a gusto, muy contentos, pero sobre todo remarcando a unos valores que por ahí pasan estos apercibidos, es decir, el compañerismo, la solidaridad y el trabajo en conjunto, que suma mucho más que los trabajos aislados, que los esfuerzos, digamos, que uno hace y que no tiene duda que cada comisión hace, digamos, en su barrio. Creo que por ahí hoy se ve el fruto del trabajo colaborativo que siempre suma más que la competencia. No, yo te decía que un poco estábamos repartidas las tareas y bueno, yo por ahí andaba un poquito más en todo ese tema de lo que es el registro de las facturas, lo que había que pedir, el control de las cajas. Bueno, Agustín también estaba en una de las cajas, hacer el recuento. Y bueno, realmente ayer nos reunimos para establecer cómo nos había ido en el aspecto económico y bueno, realmente, bueno, pudimos digamos hacer el balance y cerrarlo bien, que nos dio perfectamente y bueno, con resultados económicos positivos para cada una de las sociedades de fomento, que seguramente les vamos a dar un buen destino a esos fondos, como siempre trabajamos para el barrio, que en definitiva es para nuestra comunidad. La verdad que muy agradecido a la Secretaría de Cultura por el evento, por habernos tenido en cuenta siempre a las 5 sociedades de fomento en participar juntos, con muy buena cordialidad. Como decían mis compañeros, también se hace mucho más ágil, más dinámico. También agradecer a la gente que nos dio la publicidad, a los comercios que dieron su publicidad, a la gente que colaboró con la mesa servida, donando algunas cosas, artículos y eso. Al público en general también que se acercó, que vino tanto a ver el espectáculo como a la cantina, para que con la mínima compra que hacían siempre nos estaban dando una caricia a nosotros que venimos trabajando de la sociedad de fomento para las 5 sociedades de fomento, para que esto de trabajar en conjunto nos sume y nos haga que la unión, la verdad, que nos fortalezca la verdad que de la forma de trabajar que tenemos. Marina Golé nos comenta acerca de las actividades que la Secretaría de Cultura tiene programada para lo que resta del mes de enero. Para seguir con lo que es este verano en Maipú, hemos propuesto de la Secretaría de Cultura, nuevamente como fue el año pasado, Cine Bajo las Estrellas, es decir, disfrutar de la Plaza San Martín, disfrutar de nuestro lindo espacio en las cálidas noches de verano. Y bueno, vamos a tener a partir de este jueves, y siguiendo martes y jueves y terminando un martes para finalizar el mes de enero, con 4 proyecciones de lo que fue lo mejor del cine del Espacio Inca 2016, tomando la parte de comedias, y hay un drama para el mes de enero. Así que invitarlos a ver Dolores, Caída del Cielo, El Juego y La Última Fiesta. Así que esa es la programación de Cine Nacional del Espacio Inca. Este momento lo hacemos en común, en un trabajo en común con la gente del Espacio Inca de la Sociedad Italiana, quienes proveen la pantalla y proyector y películas, y nosotros desde la Secretaría el personal. Así que esperamos que, como el año pasado, se sumaban con sus reposeras, venir y sentarse y tomar lo que es la plazoleta, o en el centro de la plaza, veremos bien dónde esté el lugar más oscuro para poner la pantalla, pero ahí vamos a estar esperándolos con lo que es el Cine Bajo las Estrellas.
el jueves 19 comenzamos para seguir 24 y 26 y finalizar el 31 de enero. Vamos a estar sumándole algo de movimiento en los días miércoles con algo de Zumba a cargo de Jessica, que es una profesora maipuense que tiene muy buena onda y ganas de sumarse a esta movida de noches cálidas de verano maipuenses, y de esta manera ir cerrando lo que es el mes de enero. Y también va a contar Las Armas y Santo Domingo con una proyección en cada lugar también durante lo que va a ser este verano. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.